Ahora, eh, te vi ahí con Jennifer López. Estabas haciendo un, un, un vídeo, ¿no? Así es. Y que me acordé, yo no. no, no, no. De tu belleza, pero no, no 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 me di cuenta que eras vos. Estabas espléndida, me acuerdo perfecto de ese video. Muchas gracias. Estaba viviendo en Miami en aquel entonces, de pronto recibo una llamada del equipo de management de Jennifer López y me preguntan que si sabía bailar flamenco y yo dije que sí, claro. obviamente. Por no Uno dice y, siempre que sí. Y bueno, a mí me enseñaron las clases de actuación que hay que decir sí a todo. Así ah, sí, es que claro. finalmente me mudo a, a Los Ángeles a hacer este video. Y ya cuando vi los, los bailarines profesionales, a Jennifer López, yo no la conocía, sabía quién era, pero todavía no tenía ah. el gusto, la veo bailar y la verdad es que me puse a temblar porque... <laughs> eh, eh, y ahora me toca a mí. No sabía bailar flamenco, dije que sí y bueno, me eché una mentirita y piadosa. Y finalmente agarro al coreógrafo y me lo llevo a un rinconcito y le digo, oye, mira, eh, soy mexicano, me sé mover, me sé bailar cumbia, salsa, merengue, pero así que tú digas, qué buen bailarín de flamenco, no, sé aplaudir. Eh, y me dice: No te preocupes, esto es un video, lo vamos a hacer muy bien. Y salió, y bueno, fue una experiencia. Fue fabuloso, la una verdad. Experiencia... Que, me pasa, que me acuerdo perfecto. Mm. Bueno, casi todos los videos de, de, de Jennifer <laughs> López eran increíbles.